Hola, soy Obi-Juan y en este microtutorial vamos a colocar la base caliente sobre nuestra prusa. La base caliente es donde es la base donde se van a crear nuestras piezas, donde se van a apoyar nuestras piezas y van a ir creciendo hacia arriba. La base que vamos a utilizar es una como esta, que es un circuito impreso, que en realidad es una resistencia que cuando se le conectan por aquí la alimentación de 12 voltios pasa por la resistencia y esto se calienta. Y esta es la base que va colocada aquí arriba. Es la base caliente. Se calienta. En realidad es opcional. No hace falta poner esta base caliente. Sin embargo, la temperatura es uno de los 4 parámetros fundamentales para lograr que se adhiera la primera capa de la pieza. Y es que fijaros, la primera capa es extremadamente crítica. Cuando está el extrusor, lo voy a simular con esta pinza. Cuando está el extrusor por aquí echando plástico, si la primera capa de plástico no se adhiere, entonces ya la figura no sale. Es súper importante que esa primera capa salga bien. De hecho, en las primeras impresoras 3D, en el 2009, la que tuve yo, la MakerBot número 8 del mundo, no se usaba base caliente. Y bueno, aproximadamente de cada 5 impresiones, pues una salía bien y las demás salían mal, porque es que no había manera de que se adhiriese. Pues bien, hay 4 parámetros para controlar la adherencia, que ya os hablaré más adelante. Uno de ellos es la temperatura, muy importante. El otro es el tipo de plástico que utilicemos, o bien ABS o bien PLA. El otro es la superficie que pongamos aquí encima, porque no vamos a imprimir directamente sobre el circuito impreso, sino que aquí se coloca otra superficie. Y finalmente, el otro parámetro súper crítico es la altura a la que empieza a extruirse la primera capa. Pues esos 4 parámetros son muy críticos. Un parámetro es la temperatura, y la temperatura la controlamos con la base caliente. Así que, aunque es verdad que es opcional poner la base caliente, yo recomiendo que la pongáis. Luego ya por software ya decidimos a qué temperatura la ponemos, o se puede o no se puede conectar. Pero siempre es mejor ponerla. Esta base caliente, la que yo tengo aquí, la compré en XYZ Printers, que es un circuito impreso, pero esto es hardware libre. Este circuito impreso, el PCB, os lo podéis bajar directamente de internet y lo podéis mandar a fabricar para hacer vuestras propias tiradas, o bien os podéis hacer uno casero. Al fin y al cabo, esto es una base que tiene que estar caliente a una temperatura máxima de unos 110 o 120 grados, como mucho, y la podéis hacer de forma casera de cualquier otra manera. Pero el comprar el PCB ya hecho, pues cuesta como unos 20 euros y es una opción muy cómoda, sobre todo porque compras el resto del material y ya dices que te manden una de estas y ya está. La manera de colocarla es la siguiente. Fijaros que el PCB tiene 2 caras. Pues en una cara, si os acercáis, no sé si lo veis bien, podéis ver las pistas que van haciendo así, van en horizontal, moviéndose así. Pues ahí es donde se genera el calor. La otra cara, que la mía coincide con la serigrafía, pero si os fijáis, no la serigrafía, sino aquí en el cobre, esto es plano de masa, aquí no veréis pistas de cobre. Ninguna pista. Pues bien, la cara que va hacia arriba es la de las pistas. Da igual si tiene serigrafía o no, porque esto es hardware libre, entonces cada fabricante fabrica el PCB de una forma distinta. Unos ponen la serigrafía aquí, otros la ponen en la cara de abajo. Lo importante son las pistas. Entonces, estas pistas tienen que estar apuntando para arriba, que es por donde sale el calor. ¿Si lo pones para abajo funciona? Sí, claro que sí, también funciona. Lo que pasa es que estás perdiendo calor. De esta manera, el calor que se genera aquí directamente lo vas a utilizar para la adherencia. Luego también fijaros aquí que tiene para conectarle los cables, unos cables y unos LED y una resistencia, que veremos después, para darle el voltaje para que esto se empiece a calentar. Pues esto, esa parte es la que conectaremos mirando hacia la izquierda, que es donde tenemos puesta la electrónica y donde tenemos puestas las clemas. Estas clemas están puestas aquí para tirar los cables de una manera sencilla y fácil ahí. Así que la orientación correcta es esta de aquí. Ahora, lo siguiente es colocar nuestra base caliente. Entonces, para ello vamos a utilizar 4 tornillos de métrica 3
y unos 30 centímetros de largo. Esto es, esto es aproximado. Podéis utilizar tornillos más largos. Y vamos a utilizar tres arandelas y un muelle. Y la forma de colocarlo es la siguiente. Buscáis los agujeros de esta base caliente. Y, perdón, ponéis primero, siempre se me olvida las arandelas. Vamos a ponerle una primera arandela al tornillo para que no me estropee el PCB. Esto lo ponemos por aquí. Y ahora aquí le ponemos otra arandela. Así. Y ahora le ponemos un muelle. Un muelle como este, que tiene unos 20 milímetros, 2 centímetros de largo. Y después la otra arandela. Y luego le pondremos una tuerca para cerrarlo todo. Lo voy a cerrar y ahora lo ensoyo el tornillo. Ahí. Y se nos va a quedar una cosa así. Esto lo vamos a repetir ahora para los cuatro taladros del PCB. Pues bien, los muelles siempre es una cosa que a mí me cuesta mucho encontrarlas. Entonces yo estos son los que estoy usando. Los compré en el pack que viene en XYZ Printers. Son un poquito largos. Entonces yo lo que hago es que aquí mido 20 milímetros y luego lo corto con unas tenazas, unos alicates. Ras, lo corto justo a la distancia. Corto los cuatro muelles iguales. Pero ¿dónde se pueden conseguir muelles? Pues por ejemplo, en estas pinzas, que estas las compré en un chino. Creo que compré 20 pinzas o 50 pinzas por un euro, muy baratas. Pues cogéis estas pinzas, las abrís y de aquí sacáis el muelle fácilmente, ¿veis? Este muelle es un poquito más corto, pero da igual. Si es un poquito más corto, pues no pasa nada. Si es un poquito más largo, pues lo cortáis. Estos muelles, no es crítica la longitud, ni tampoco la K del muelle, es decir, si son muy rígidos o muy blandos. Lo que sí es importante es ponerlo. Y a diferencia de los muelles del eje Z, que los eliminamos, estos no hacían falta, los de la base sí que hacen falta. Por dos motivos. Un motivo será que nos permitirán luego nivelarla mucho más fácilmente si tenemos los muelles. Y el motivo más importante es darle un poquito de amortiguación a la base. Porque claro, aquí ya en el extrusor no tenemos amortiguación, hemos quitado los muelles. Pues aquí lo dejamos aquí en la base. De forma que si bajamos el extrusor un poquito más de la cuenta, pues lo va a absorber la plataforma y no se nos va a romper nada. Vale, podéis decir que esto lo podemos calibrar, la altura inicial, es verdad. Pero hay veces que cuando está imprimiendo, el extrusor, por lo que sea, porque no esté bien calibrado o por el motivo que sea, eche un poquito más de plástico y llega un momento en el que hay capas en las que echa más plástico y el extrusor choca contra la propia pieza. Pues si esto tiene un poquito de amortiguación, la pieza se va a poder seguir haciendo sin problemas. Así que yo os recomiendo que los muelles sí que los pongáis. Es algo bastante bastante crítico. Yo creo que es mejor que los pongáis. Pues ya tengo la base aquí puesta. Le he puesto los cuatro tornillos con sus muelles, con sus tres arandelas y con una tuerca solo. Están aquí los cuatro sitios. Importante recordar la colocación correcta de esto. Y ya está. No pongáis todavía las tuercas que van aquí abajo para fijarlo, porque esto habrá que sacarlo a lo largo de los siguientes tutoriales. Esto lo tendremos que desmontar. Pero esta es la pinta que va teniendo. Comprobad que una vez que lo tenéis así, bueno, que hayan entrado bien todos los agujeros. Esto se moverá así un poquito, claro, tenéis puestos los muelles y hay un poco de locura. Esto luego ya se quitará cuando pongamos las tuercas abajo. Pero es importante que comprobéis que esto tiene amortiguación. Probadlo. Que la amortiguación funciona, así, un poquito. Y listo. Con esto hemos acabado este tutorial.